Amigas y amigos, Doña Patrulla, no hombre, es tremenda para contestar. Estuvo muy buena la plática, se puso bien caliente. ¡Qué bárbaro! Pues este video está patrocinado por un canal de YouTube que se llama Pesca en Oregon. Aquí le dejamos la descripción. Suscríbanse, por favorcito, se los pido de todo corazón. Los patrocinadores son los que nos apoyan para viajar por todos lados para conseguir más videos. Así que en el canal de YouTube Pesca en Oregon van a encontrar consejos, ideas, tips de cómo pescar en los ríos, en los lagos, en el mar. Saludos pues a nuestro amigo Aníbal García, originario de Acapulco, Guerrero, que es el dueño de este gran canal Pesca en Oregon. Así que ahí está la descripción, suscríbanse. Margarito Music de todo corazón se los pide y se los recomienda. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bueno, pues suscríbanse a nuestro canal de YouTube Margarito Music. Denle like a nuestra página de Facebook, Margarito Music. Pues estamos aquí con Doña Patrulla. Vamos a platicar de todo con Doña Patrulla. Una cosa que quiero aclarar, muy importante. Hay unas personas que dicen que son mi manager y que a veces que piden apoyos ahí en los comentarios de nuestros videos. Pues les decimos que no tenemos manager, que no, nosotros contestamos los mensajes de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Todos los mensajes yo los contesto personalmente. Así que ni cuando sea famoso creo que vaya a tener manager. Así que no caigan en esas trampas. Margarito Music contesta directamente los mensajes si no tenemos manager. Bueno, pues aquí estamos con Doña Patrulla. Qué gusto de estar con usted, doña. Me gusta tenerla aquí en la casa. No, pues antes de empezar esto, saludos para Diana. Ella es Diana, una muchacha de allá de San Francisco. Ella trabaja para Facebook Órale. y es su seguidora, Mira, dice. ¿cómo da vuelta la vida? ¿Cómo está Vamos, vuelta? saludos, Dianita, aquí andamos, echándole chingazo a Eso. la vida todavía. Así se habla. Oiga, ¿cuál es su verdadero nombre? Mi nombre real es Carmen Julia Rodríguez Canizales. Ajá. Julia Canizales para mis amigos, ahí estamos. Y alias Doña Patrulla. Mejor Eso. conocida como Doña Patrulla. Cuéntenos, ¿de dónde sale el apodo Doña Patrulla? Pues ahí del Chano, Del Chano. el Chanito y la boda de Ples de aquí, de la cuadra que hacían de madre y ahí a Viejona le echaba la patrulla. Ah, usted le echaba las patrullas y de ahí viene Bueno, la por. eso decían los plebes, ¿no? Porque Ajá. realmente el Chano una vez me estaba quebrando las ventanas de mi casa donde yo vivía allá atrás Sí. y le dije, te voy a echar la patrulla y le eché la patrulla y de ahí para adelante empezaron a decirme que yo le echaba la patrulla cada vez que hacía de madre. Y pasaba yo por la calle donde están los plebes, decían, cállense, cállense, viene la vieja mitotera, viene Doña Patrulla. Y de ahí fue el apodo, el Rechano y el Güero. Ay, no más. Mire, pues no tenía el gusto de conocerla. La verdad es que es una mujer muy hermosa. Tiene Gracias. unos ojos muy bonitos, Muchas una gracias. piel muy bonita. La verdad es que es una señora. ¿Cuántos hijos tiene usted todavía? Tengo dos y dos nietos. Dos y dos nietos. Se hace que la patrullita es, Sí, es la más grande. sí, ya Y tuvo sus. sus nietos, sus patrullitos. Ya tiene sus Ya tiene sus patrullitos. patrullitos y sus torretitas. Se acaba de ir Sus ayer, mija. torretitas. Ay, no, 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 no. Tiene sus torretitas y sus. Ay, Dios mío, Dios mío. Ahora Oye, que va a completar el cuartel aquí. el cuartel. Oye, ¿y en qué trabaja? ¿Cómo vive Doña Patrulla? Pues anteriormente vivía de mis rentas, como Ajá, dice. sí. Ahorita ya tengo un trabajo, gracias a Dios, estable. Ahí Ajá. tengo trabajo en el Quindao Carrasco, ahí estamos para que nos visiten. Es un restaurante de comida china de aquí de Culiacán, Comida Sinaloa, ¿no? oriental, Así comida es. oriental y sushi, ahí en Carrasco Centro, ahí estamos cuando se le ofrezca, ahí vamos. Eso. Oiga, dijo usted que yo le hiciera todas las preguntas. Pregúnteme, Pues hay mucha gente, dice. Al último vamos a dejar la pregunta que si es casada o no es casada, dice. ¿Dónde? Dice, mire, hay preguntas, dice que. Dice Carlos Morales, le manda a decir que si era novia del Chano. No, Chano, como quien dice, es mi hijo. Ajá. Porque yo lo recogí de la calle cuando estaba el plebito el Chano, andaba en las drogas. Y yo iba por aquel lado y empezó Chano a llegar ahí a la casa. Y de ahí para adelante el Ah. Chano me seguía para donde sea y hasta dormía conmigo el cabrón. Pero Pero no en la no, misma cama. no, no, sí en la misma cama, pero no hacíamos cochinadas como dice la Oye, gente. dormían. Con Chano se acostaba en las patas y me mordía las patas. Sí. Haz cuenta que bajaba a mis hijas y él se acostaba porque quería estar ahí, le daba miedo dormir solo. Oiga, es que sí, el otro día nos dijo su mamá que Sí, es le miedoso, da miedo Chano. dormir solo y le da miedo la llorona. Lo mandaba yo para su casa y me decía, no, dice que me da miedo la llorona ya al entrar a su casa.
Ya me tiene miedo a la llorona y dormí sola. Oye, no, mire. Que andaba bien pedo, entonces hizo dormir. Entonces sola. Se volvió valiente. Sí, se volvió valiente cuando andaba bien pedo, el cabrón, bien drogado. Dice Luis Gómez, dice, pregúntale qué talla de brasier es. Andy, juela. Pues, tan chiquita mis niñas. Soy 42D por si llegan a mandar Victoria Secret. Eso, así nomás y de marca, dice. Dice. Mire, hay una pregunta, dice Rafael Zazueta, dice, pregúntale si le gustan los plátanos o las papayas. ¿Qué quiere decir? ¿Si le gustan los hombres o las mujeres? No, me gustan los plátanos. ¡Eso! Los plátanos. Ahorita no he probado ni una papaya. Me han quedado mucho con papaya, pero no. ¿A poco sí he tenido? No, hombre, me han inventado mucho el caso de unas viejas, pero no. No, ¿a poco? No. ¿Tiene pego con las mujeres, doña Patrulla? Machín. Un saludo para la viajera aquella que me mandó aquella foto. ¿Se acuerda, compadre? No, en serio, ella dice. Llama, ¿cómo se llama la dueña? Todo no me acuerdo, pero. Fíjate, me acordé. Está caliente de ella. Esta plática, me quedó grabada la. ¿A poco la le mandó una foto erótica? Sí, me mandó una foto de esa cosita. Dice. Dice que si le gustaría a Chanito pa yerno. No. No. No me gustaría pa yerno porque es mi hijo Chano. Ah, ok, sí, dice. Chanito. Que otra pregunta candente, dice, que si sus senos son naturales. Son naturales, no le digo que me tiente porque me pega el, me pegan por ahí, pero son naturales. Mis naturalitos. Nada de silicona, es. Quisiera levantar las nalgas. Dice, preguntan que si ya se casó su hija. Sí, está casada. Ya se casó la patrullita. Sí, bueno. Se casa cada rato. ¿A poco? ¡Qué bárbaro! Ya viene. Acaba de ir ayer. Pasa mañana, me la van a entrar para atrás otra vez. Dice Vicente viene, Cervantes Reyes, dice que ¿a qué hora sale por el pan? Pues a la hora que me inviten. ¡Ay, no más! Yo toda hora tengo hambre. Eso, dice, qué bárbaro, dice. Dicen más preguntas, pues la estamos leyendo. Saludos pregunte, a la señora, pregunte. Por cierto, dice, le compuse un corrido, dice, gracias, no, pues, amigo, que... ¿Cómo está su hija? Preguntan por su hija. Dice, muy bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Dice Juan de la Rosa, dice, pregúntele si me puede arrestar, dice. No lo arresto. ¿Y le pone las esposas? Le pongo las esposas. Las esposas. Oiga, ¿qué pasa con los videos de la patrulla? Sabemos que ya no hay videos de la patrulla en el YouTube. ¿Por qué los quitaron? No, pues que el canal que yo hice me lo robaron y lo que hizo mi compadre, pues se los sancionaron. Porque decía muchas groserías. Yo voy a salir de sotana ahora, así como... ¿De monja? De monja. De monja, ok. De monja okay. Voy a salir. ¿Usted así es natural de decir groserías en su vida diaria? Aquí? No, la neta no. No, es cuestión de que me des volantino. No, pues en el cotorreo sí, depende de dónde esté, porque no donde sea puede decir uno grosería. No, no, tiene que comportar, no. Pues. Exactamente. Entonces, exactamente. Yo en mi trabajo no digo grosería más que cuando estamos agarrando cura acá los solos, los compañeros, sí. ¿No? Digo, yo aquí soy Julia Canizales, mi trabajo y de la puerta para afuera soy doña patrulla. Oiga, dice Eugenio Rodríguez, dice chulada de mujer, dice gracias. Alberto Muñoz, qué hermosa, dice Manuel Mercado, dice que cuántos años tiene, dice. Acabo de cumplir 40. 40 añitos. 40 años y aquí andamos. Dice Hurtado Chichers, Crescencio Hurtado, dice que está bien guapa y hermosa, dice. Muchas o sea, gracias, Hurtado. Muy hermosa, la verdad. Qué bonita, dice Alberto Mendoza, qué bonita y guapa estás, mi amor, Liz. Ay, gracias. Estamos viejos, no me chulen tanto, ¿no? ¿Qué va a salir? Ay, dice Ricardo Hernández, que venga a arrestarme, dice por acá. Dice Alex Harrison, saludos para usted. Omar Domínguez también. Muchísima gente que mandó los mensajes para hacer las preguntas y con mucho gusto los estamos tomando en cuenta. Entonces, ¿usted es originaria de aquí de Culiacán, Sinaloa? No, soy del Carmen, San Ignacio, Sinaloa. Un saludo para mi gente del Carmen. ¿En serio? De puro Carmen. Gallo. Soy hija del gallo, bien conocido mi papá. De sobrina el Conchona y sobrina el Polín. ¿De allá entonces de San Ignacio? De ahí del Carmen, San Ignacio. Ah, mire. ¿Usted fue para San Ignacio, no? Yo fui a San Ignacio. Pasó por una casita que estaba ahí abandonadita en el puro orilla del... Sí, esa, muchas casitas. Esa ahí. Es mi casita, ajá. Abandonada con esa. Oiga, dicen aquí no la gente que si algún día haría un video para adultos. Dicen. No, creo. Ya ahí está contestada. Si tuviera pareja, no creo. Pero si no tuviera, quién sabe. ¿Para qué voy a decir que no? Dice, Susano Almeida dice que se mira muy hermosa. Muchas gracias. Piedra Tanaka dice, saludos, hermosa. Que hagan videos, que le extrañan mucho en las redes, dice ya, que próximamente
Dice, el sueño de patrulla. Dice Federico Ramírez que si ya no harán sus sirenas como... que si ya no harán sus sirenas, dice. Dice... Que haga, dice Jorge García, que hagan videos juntos con Chanito. Ok, pues ahí le vamos a decir al Chano a ver qué onda. Sí, 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 dice Manuel Salcido, saludos Margarito desde Fresno, California, saludos a Doña Patrulla. Ah, pues muchos saludos ahí en todos. Entonces, ¿oye, vivió esa experiencia de que una de las mujeres pues querían algo con usted? Sí. ¿Y en algún momento no le movieron? No. ¿Usted dijo, la neta no, no? Eso no me gusta. Eso era no. Una amiga muy, muy, que venía mucho así a pistear aquí conmigo, pero se llama... Se llama la que... Mariana. Ajá. Mariana de allá de Barirahuato. Sí. Hace mucho que me pidió un saludo, fíjate, hasta ahorita lo estoy mandando. Okay, Mariana, saludos. De allá de Barirahuato. Ajá. Hija del pintor. Ajá. Así me dijo que le dijera. Sí. Venía mucho la muchachita, muy guapa la muchachita. Ajá. Y sí me dijo, pero le dije yo que no. ¿Pero qué le dijo? ¿Cómo le dijo? Que quería, que yo le gustaba, que lo que yo quisiera, ¿no? Mi hija le dije, a mí me gustan las bananas. ¿A poco así? Y sí, me han propuesto así videos, como dice usted, de porno, pero la verdad no. Por respeto a mis hijas. Por respeto a mí y respeto a mis hijas, la neta, no creo que haría yo eso. Oiga. A lo mejor sí, sí me proponen así como para Victoria Secret y eso, a lo mejor sí. Ajá. Sí, pues muestro mis boobies ahí, mis calzoncitos, mis bracelitos. Sí, pero todo con estética, pues. Ándele, todo con medida. Todo algo. Y con billetes, la mano. Todo, oye, con estética y con, ¿verdad?, billetes. A huevo. Ajá, eso, oiga. Y este... ¿Pero han sido más las propuestas de hombres o de mujeres? Entonces, porque por lo visto tiene... Pues ya no sé, ni ya perdí la cuenta. Ya perdió la cuenta, oye. Sí, porque sí, me tiran mucho rollo las mujeres. Pues es que está muy linda, la verdad. Está muy linda. O sea, una señora a pues, la edad que no es pecado cumplir años. No, y conservarse y con esa... Con orgullo lo digo, 40 años la viejona. Viejona y sigue mandando aquí en el barrio. Así es, de vez en cuando. De vez en cuando, oiga... Entonces, usted tenía su canal de YouTube. Así es. ¿O tiene su canal de YouTube para que la gente...? Tengo un canal ahí, pero desgraciadamente pues me equivoqué de correo y están unos en Julia Canizal y en otro en Cocinando con Doña Patrulla. Ajá. Que es el original. Sí. Cocinando con Doña Patrulla. Me faltan 200 suscriptores para llegar a 1,000. No, hombre, la gente una vez que vea este video de volada, así, van a darle... Vamos a arreglarlo al rato. Suscribirse, se van a suscribir a su canal, así que búsquenla porque no sabe si... Cocinando con Doña Patrulla. Cocinando con Doña Patrulla se llama el canal, entonces. Así es, es el original. Es el original. Sí, pues el otro también es mío, pero como me equivoqué de correo, se van al otro también. Pues. Y ahí va a dar recetas de cocina, de comida y todo. Comida y un poquito de todo. Ajá. Ahí de lo que sepa, ahí para los que no sepan cómo venía el huevito... Ahí está. Porque a veces que lo dejan muy crudito, pues. Oiga, otra pregunta que nos hicieron, dice, que ¿cuántos son los que ha aguantado en una noche? O sea, ay, hijo de la chingada, pregunta. ¿Qué? No, si está brava la gente. Hijo de la chingada. ¿Cuántos, dice? No, pues, en comentarios. Si quieren, venga. Si quieren. No, ¿que quieren calar o qué? ¿O qué? ¿Cómo iba a hacer la pregunta? No, no le iba a decir. Ahí que se queden con las colas. Que se queden con las dudas. Que se queden con las dudas, ay, así nomás. Ese nomás es lo... Oye, es que tiene muchos admiradores usted todavía. Sí. Muchos admiradores. Sí. Entonces, suscríbanse, Cocinando con Doña Patrulla. Con Doña Patrulla. Así se llama el canal. Entonces, para que ustedes le den like, apóyenla, por favor. Es una persona que ella trabaja, tiene su sueldo. Uh-huh. Vamos a decirlo tal cual es, cómo vive Doña Patrulla. ¿Cuánto gana usted a la semana? 1,300. 1,300, escúchenlo bien. De esos 1,300 a la semana, ¿cuánto gasta de camiones? O sea, ¿qué cuenta? Está a 11 pesos el pinche camión ahorita. Pero ¿cuánto viene gastando en camiones? Usted ya tiene su como cuenta. 700 a la quincena. O sea, son 2,600 menos 700. No, menos gano, porque gano 2,500 a la quincena. 2,500 menos 700 de camiones, estamos hablando, ¿sí?, de quedan. Ajá. En la pura sofía me van los 1,000 pesos a la semana. Ahí. ¿Cuánto entonces? Entonces... Son 2,500. 2,500 gano a la quincena. Ajá. Menos. 700 de camiones. 700 de camiones son. Pues son 2,000 pesos. 2,000 pesos. 2,200, pues son 500 casi. Sí, 700 de camiones. Qué bárbaro. 2,000 pesos. Y casi me gasto casi 1,000 pesos en puro cosas de la escuela de la Sofía. Y más cuando me cae el día quincena, que tengo que pagar renta. O sea, usted, también repago una renta. O poquita, sea, no pero tiene pago. Casa propia, ¿no? No. Esta la invadí, la arreglamos ahí, la puerta, todo, y ahorita ya le estoy pagando una renta a la señora. Muchas gracias a la señora Graciela ahí. Así es la vida, Doña Patrulla, sí, así sí. Que no es fácil, entonces, vivir con un sueldo a la quincena de unos 1,700 más o menos, ¿verdad?
Pues sí, porque si saco la cuenta ya quitando los camiones. A lo que compre comida ya. Más lo que compra de comida. El camarero que compra ahí para poderme ahorrar un peso. Un saludo a la señora de los tamales ahí en el mercado, ahí en el centro. Sí, no. Mis respetos, es un ejemplo de vida usted, la verdad, señora. Yo personalmente la felicito. Porque no es fácil, la verdad, eso. No, es que anda la casa. Y pues de ahí, pues tienen que pagar la renta, la luz, el agua, tienen que comprar la comida, tienen que darle pues a los nietos también. Así es. Pues apóyenla con su canal. Yo sé que tenemos un público muy noble. En cuanto vean el canal de Doña Patrulla, ahí se van a suscribir. Muchas gracias. Pues le agradezco mucho esta plática. Vamos a dejar pendiente pues el siguiente video donde platicamos con Doña Patrulla y Chanito frente a frente. Ok. Debo más que mandar un saludo ahí a todos mis seguidores y especialmente al Tomaterito que mañana cumpleaños. Y claro que a todos mis compañeros de Quindao, ahí Carrasco, ahí estamos, al 100 jefazos. Suban el sueldo, por favor. Se lo merece. Ah, no, sí me lo merece, lo dice mi jefe, pero él no puede subir el sueldo. Saludos, plebes, aquí andamos. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Doña Patrulla. Gracias a ustedes.